Bueno, hubo un problema técnico aquí que cayó la página de Facebook. No hubo problema de internet, pero la página de Facebook cayó. Ya estamos de vuelta, entonces. Espero que no se haya perdido el contenido anterior que es grabado automáticamente, supuestamente, ahí por Facebook y yo después lo subo para consultas posteriores. Bueno, continuando entonces, gracias por volver allí. Estaba justamente en esta cuestión que les muestro en la pantalla, de que ese es el único momento de la primera parte donde tengo dos armonías. Si bien forman parte de la misma, digamos, de la misma función, porque es una función de subdominante, evidentemente el mi y el mi sostenido no pueden hacer parte de un mismo acorde. Entonces son dos acordes, ¿no? Por un lado mi menor y por otro este, donde nosotros tenemos la sexta aumentada. La sexta aumentada siempre, casi siempre, pero en esta época siempre, resuelve con las dos sensibles que crea, una hacia abajo y una hacia arriba. El sol va a resolver en el fa grave y el mi sostenido en el fa agudo. Entonces, una sexta aumentada siempre resuelve en una octava. Y la tercera que quedó en el medio va para la tercera del acorde de dominante. Entonces tenemos. Entonces, esto es lo que tenemos aquí. En el caso, entonces, si quieren saber los acordes, bueno, acá es el cuarto grado porque es mi menor, ¿sí? Y aquí también es un cuarto grado. En este caso, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, es un cuarto grado donde la propia fundamental está aumentada, ¿no? Y siempre, para que esto se dé así, va a estar en la primera inversión. Entonces, es un cuarto grado porque es mi menor, pero en la primera inversión. O sea, tenemos el sol en el bajo y con el primer grado aumentado. Entonces tenemos aquí la famosa sexta aumentada, en este caso de estilo italiano. Bueno, porque así se llamaron las nomenclaturas, de acuerdo a dónde se utilizaron más en los diversos países. Sor utiliza también la sexta aumentada alemana, que sería. La francesa sería. Oh, perdón. Este es. La francesa. La alemana. La italiana. Es la única que no tiene séptima. Bueno, no importa. Lo que importa es que sabiendo o no los acordes, yo reconozca que aquí hay dos momentos armónicos, aunque formen parte de una misma función, y es el único lugar donde tenemos dos momentos y siempre tuvimos uno. Escuchemos esto para que quede más claro. Entonces se va a ver cómo, sin aumentar la velocidad de la música, sí se aumenta el ritmo armónico. Y esto es el equivalente a un aumento de velocidad en cierto sentido. Y tenemos esto. Ese carácter estático. Ven que después de ese
esa llamada de atención. La música gana otro carácter. Y aquí tenemos un momento importante también, donde tenemos un bajo aquí, ¿no?, que de alguna manera se corresponde a lo que había acontecido aquí, solo que en el segundo grado, ¿no? Esto es muy lindo, que esto lo hace diferente de la primera vez. Fíjense, re, re, fa, fa, mi, mi, re, re. Solo que aquí tenemos... Y ahora... Esto, solo haber cambiado esta nota, fíjense, aquí tenemos un fa, aquí tenemos un sol, cambia completamente el sentido, ¿no? En este caso tenemos el acorde de tónica, de si menor, y aquí tenemos el acorde del sexto grado. Entonces, otra de las maneras de sentir un re, como habíamos dicho, ¿no? Fíjense que este re, vamos a ponerlos en términos poéticos, este re gana el vislumbre de una esperanza. Aquí este re está preso a este mundo de, en cierta medida, oscuro, en cierta medida desesperanzado. Teñidos de gris. Y aquí en este contexto armónico, este re gana por lo menos una esperanza. Esa esperanza se va a ver frustrada. Siempre que hay una esperanza, es una esperanza de algo mejor, nunca de algo peor, digamos, ¿no? Porque la esperanza no solo es algo que se espera, sino que es algo que se desea. O sea, se espera la concreción de un deseo, no simplemente esperar el tiempo. Entonces uno nunca tiene, a no ser que sea el más ostracista de los nihilistas, uno nunca tiene un deseo de que llegue algo peor. Entonces, aquí, en este contexto, se vislumbra que las cosas podrían ser diferentes, pero en el compás siguiente, se demuestra que la esperanza fue vana. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque también está en puntos estructurales importantes de la pieza. Y esto es hablando de la primera parte. Si hacemos el mismo trabajo con la segunda parte, recordemos que tenemos dos secciones. Entonces vamos a dividir primero la primera sección antes de que vuelva el tema inicial y hacer ese trabajo de la tesitura, del ámbito. Entonces, si nosotros buscamos la nota más grave, la más aguda hasta aquí es fa, fa, mi, re, do, re, fa. Miren, aquí tenemos dos notas diferentes, ya vamos a ver eso. Fa, un sol, que es la más alta del pasaje y también la más alta de toda la música hasta ahora. Y la más grave es el la, ¿sí?, que está justo hacia el final. Fíjense que no teníamos un la sostenido aquí, como nota melódica, estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que la primera parte, cuyo ámbito era de quinta, se vio expandida a
séptima disminuida. ¿Sí? Entonces la nota más aguda es un sol ahora y la nota más grave un la sostenido. ¿Sí? Antes de mostrarles entonces lo que pasa en cada uno de los compases, vamos a hacer el mismo trabajo en la segunda parte. Y aquí hay una repetición literal de la primera semifrase, como habíamos dicho, hasta aquí, ¿no? Y aquí vamos a tener una digresión hacia otro punto. Y ahora tenemos por primera vez una ascensión a un mundo donde nunca habíamos llegado. Sí más agudo, por medio de una escala ascendente. Si ustedes ven, una vez que se llegó al do como punto más grave, solo sube do, re, mi, mi sostenido, fa, fa, sol sostenido, la sostenido. Sol sostenido nunca había aparecido melódicamente. Y entonces fíjense aquí, ¿sí? Esta es la primera nota más aguda después de esto. Y llegamos al si como nota más aguda de toda la pieza. Y la nota más grave la tendremos en el la sostenido, que ya había aparecido. Pero aquí, después, yo quiero que piensen sobre esto. Sobre la relación entre este fa y este la sostenido. Entonces tenemos que en la segunda parte, o en la segunda sección de esta segunda parte, se amplía de séptima disminuida a novena menor la tesitura. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, no es importante, es fundamental tenerlo en cuenta. Si no, es la diferencia entre tocar la música o decirla, ¿no? Tocarla cualquiera la puede tocar, decirla no, porque hay que entender el lenguaje, ¿no? Es la diferencia entre un niño que está aprendiendo a leer un cuento infantil, leer algunos versículos de la Biblia o leer un poema de Goethe. Puede leer las palabras porque ya tiene la técnica para juntar las sílabas y decir las palabras, pero no va a entender absolutamente nada de lo que está leyendo si se trata de la Biblia o de Goethe. En cambio, de su cuento infantil probablemente sí entienda prácticamente todo. Entonces hay que entender, o sea, no es solo tener la cuestión técnica de, bueno, saber dónde están las notas y cómo poder tocarlas de manera bonita, porque tocarlas de manera bonita es la diferencia entre alguien que lee sin trabarse y que lee con una voz agradable y va pausando bien, que entendió ese mecanismo, o alguien que sepa cada palabra, digamos, para leer, ¿no? Pero leer de forma bonita no significa comprender el significado y mucho menos expresarlo. Entonces, esa diferencia se hace patente aquí. Cuando comienzo a entender todas estas cosas, tengo la llave para lo que el compositor quería decir. ¿Sí? Entonces, esto es en cuanto al punto, al ámbito melódico. Que claramente, en un buen compositor, el manejo de estos elementos melódicos coinciden con el manejo de los elementos de la armonía, que por su vez coincide con el manejo de las funciones estructurales. ¿Dónde esas armonías aparecen y por qué? Y todo tiene que estar colocado en un equilibrio perfecto. Y este es el caso de esta obra de Sor, que por eso, a pesar de su simplicidad, ha
ha encantado a tantas generaciones de melómanos e intérpretes a través de la historia. Entonces, en nuestro último capítulo de hoy vamos a ver esta función armónica para ir un paso más allá en esta interpretación. Antes de esto, vamos a cambiar de color aquí para que yo les pueda mostrar una cuestión que también es importante, que es el aspecto rítmico, ¿no? El aspecto rítmico es importante también cuando no hay variación, como en este caso, ¿no? Aquí nosotros tenemos un patrón de nota larga, nota corta, cuya proporción es la corta en la mitad de la larga, ¿no? Y eso me da una circularidad. Generando un cierto estado, ¿no? Entonces aquí tengo que tener cuidado con la cuestión agógica, de no abusar, por ejemplo, en hacer donde siempre la primera es un poquito más larga que las otras. Eso es deplorable cuando se produce de esa manera como les mostré ahora, porque cuando lo toco de esa manera parece que el ritmo es ese. El ritmo no es ese. La agógica sirve justamente para marcar momentos especiales. Uno puede ser el inicio, en vez de comenzar de manera prosaica, que realmente no tiene nada de poético, puedo valerme de la agógica para... Listo, ya dije lo que tenía que decir. Ya se entiende que son corcheas. Y ahora, normal. Pero ahora... Perdón. Ahí llegué a un punto importante. Entonces me valgo de esta... Esta vez, a pesar de ser la del inicio, no la toco de la misma manera, con una agógica tan patente como esta inicial. Es más sutil o menos evidente, porque ya fue así antes, entonces no preciso repetirlo de esta forma. Pero hay un poquito. Hago otra porque es el mismo re, después, pero con este ensanchamiento de la nota a través de la agógica consigo generar una expectativa que es confirmada de manera agradable con la cadencia evitada, o la cadencia de engaño, ¿no? En vez de tener es esta, ¿no? Entonces, que de esta manera marco el inicio de la segunda mitad. Entonces, en cuanto al ritmo, nosotros tenemos que hay una periodicidad, ¿no?, que genera un estatismo quebrado aquí por la armonía. O sea, aquí se quebra el ritmo armónico, pero no se quiebra el ritmo de la frase melódica. Entonces, esa dicotomía
es un momento de tensión. Pequeño, pero lo es. Y en la segunda parte, lo mismo. Vean que aquí, a pesar de seguir en la misma, en el mismo acorde, ya tenemos dos notas diferentes, ¿sí? Como no habíamos tenido antes algo de lugar, ¿sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que está generando un movimiento mayor que impere la música hacia adelante. Esto es, cuando el tempo de la música no se modifica, no hay una aceleración, hay otros medios de generar la sensación psicológica de que están aconteciendo más cosas. ¿Cómo es? Colocando más elementos en el mismo lapso temporal. Entonces, aquí seguimos con esta disposición rítmico-melódica. Solo que eso parece querer llevarme a otro lado que nunca había acontecido. Entonces, estas dos notas diferentes por salto, ¿no? Porque aquí era por movimiento conjunto, mi sostenido, ¿no? Aquí tenemos un salto de tercera. Y otro salto de tercera. Pero este es ascendente y este es descendente. Fíjense qué bien equilibrado que está esto. Y esto está tan bien hecho que si uno tuviese que pensar cada uno de estos detalles, no saldría una obra de arte. Saldría un mero ejercicio. Esto se llama ejercicio por el aspecto técnico guitarrístico, del cual no hablé nada, después voy a comentar levemente, pero esto es una obra musical, ¿no? Entonces aquí tenemos... Ahora, aquí tenemos otra nota diferente, a pesar de que es dentro del mismo acorde, pero ahora es el mayor salto. Cuarta. Y este, a pesar de también estar, ser dos compases en el mismo acorde, es un acorde muy especial que después les comentaré, se da el mayor salto aquí. Fíjense qué interesante, ¿no? Salto es de tercera, pero entre compases, ¿no? Dentro del mismo compás son las mismas notas, salvo aquí, que es un semitono de diferencia. Aquí tenemos terceras dentro del mismo compás, ascendente y descendente, cuarta descendente, y por fin el salto más grande de toda la pieza hasta ahora. Una quinta justa ascendente. Y ahora tres notas en un solo compás, como habíamos mostrado antes. Tres notas, todas en sentido descendente. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí se construyó de esa manera uno de los puntos culminantes de la obra. Antes de ir al detalle del aspecto armónico en función de la estructura, vamos a aprovechar aquí, ya que hablamos del ritmo, a
hablar de un aspecto técnico entonces de la guitarra. ¿Qué se estudia en este ejercicio? Bueno, tenemos tres planos, vamos a marcar aquí con amarillo. El plano del bajo, que puede estar aquí, o puede estar muchas veces aquí en un segundo tiempo. Un plano de la voz de contralto, que siempre es acompañamiento, estoy marcando aquí. Y obviamente, que es el principal. Más importante melodía, segundo el bajo, tercero la voz de contralto. Entonces tengo que poder equilibrar esos tres, de manera tal que tenga... Ustedes pueden escuchar mucho más suavemente... Y no, esto ya es invasivo. No. Y entonces voy a tocar aquí, voy a estudiar prácticamente el ejercicio completo con la melodía hecha con el dedo medio. Y aquí tengo dos formas de hacerlo. Dos que yo voy a compartir con ustedes. A mí la que más me gusta es la del toque semi apoyado, podríamos decir, poner aquí, donde apoyo con este quiebre de la falange aquí, ¿sí? Para suavizar la nota. Y se ve aquí mejor. Voy a poner así un poco. Sí, voy a hacer todo con este dedo. La otra forma es con toque libre con el mismo dedo. Sí, también es posible. Y a pesar de que en el paradigma técnico de Sol, como sabemos, siempre que podía evitaba la utilización del dedo anular, yo creo que sabiendo eso y pudiendo tocar la música con el dedo medio, por ejemplo, como él lo hubiese hecho, es un buen ejercicio intentar que suene igual pero con el dedo anular. Porque si bien él lo explica bien en su método, que es un dedo más débil y todo, da las razones, a mí me parece que digamos, hay una especie de sofisma en eso, en el sentido de que hay una exageración, porque si no, los pianistas no podrían tocar las obras que tocan, digamos, y asesinados trinos con estos dedos, como hay en tantas obras, ¿no? Y para los pianistas los 10 dedos tienen el mismo valor, ¿no? Y yo creo que, así como Sor dice que él está ocupado, siempre se ocupó de conseguir medios para conseguir mayor sonoridad de la guitarra y no menos, por eso explica lo del étouffé, que es el apagado, como un momento de un cambio de color y todo, pero dice, bueno, es una de las cosas que le quita sonido a la guitarra y yo me ocupo de, ya la guitarra suena poco, entonces yo me ocupo de aquellas que le pueden dar mayor sonido, siguiendo el mismo orden de lógica en el raciocinio, yo diría, bueno, yo me ocuparía también de, si tengo una mano con 5 dedos, poder usar los 5, no 3, ¿no? Y en todo caso, para entender lo que Sor nos quiere decir o cómo él hubiese interpretado y sonaría su música usando los dedos que él usa, primero podemos estudiarlo con el paradigma de él y después, como ejercicio que él no hubiese hecho probablemente o que hubiese hecho y hubiese descartado, y nosotros sí en el siglo XXI podemos hacer y no descartar,
porque tomamos otras cosas también, ¿cómo puedo hacer que suene igual si quiero usar el dedo anular? Que me suene exactamente igual que el medio. Inclusive, yendo más allá, ¿por qué no el dedo meñique también? Aquí sería una exageración. En público nunca haría eso porque no es necesario, porque me suenan los dedos para poder hacerlo de otra manera. Pero como un estudio para tener ese dedo a disposición para cuando lo precise, yo creo que es totalmente necesario. Entonces, este estudio estudia la proyección de una melodía conducida con el dedo medio. Sí. Y por último, entonces, nosotros vamos al análisis armónico en la cuestión que tiene que ver con la estructura. Antes de esto, que es con lo cual vamos a cerrar la clase de hoy, me gustaría que si tienen alguna pregunta, la puedan ir colocando en el chat. Y bueno, gracias por los comentarios, por los saludos. Y recuerden que ahí está la apertura de presión. Recuerden que hoy a las 3 de la tarde tenemos una conferencia de Fabricio Matos sobre la colección Spencer, una conferencia en vivo desde Londres, donde Fabricio vive, hablando sobre esa maravillosa colección que él investiga, tanto de música, de la música que hay allí, cuanto de los instrumentos. Y entonces vamos a completar esto después, a las 5 de la tarde, con una mesa redonda de lutería. Entonces vamos a poder traer varias de las informaciones de Fabricio en discusión con la cuestión de la lutería también. Y el concierto de Fabricio a las 8, todo en el segundo congreso de la guitarra romántica promovido por la Asociación Argentina de Laúdes y Guitarras Antiguas. Bueno, vamos entonces a dar paso a esta parte final. Ahí recuerden también después, espero que no se haya perdido la primera parte de la emisión de hoy. Si no, lo voy a tener que hacer un día, pero espero que no se haya perdido y la voy a subir aquí, esta segunda también. Entonces pueden después compartirla con la gente que les interese. Deben haber muchos alumnos que estudian esa obra. Es una obra simple, pero yo lo que quería mostrar es todo el arte que hay por ahí atrás. Se puede, quería mostrarles eso, cómo se puede hacer una clase completa con una obra aparentemente tan insignificante, por así decirlo, al lado de una sonata. O sea, no, hay mucho por hacer ahí. Todo depende del conocimiento que haya, de los elementos internos para poder mostrar. Y creo que eso es fundamental, mostrarle a los alumnos desde el inicio. No pueden ver eso después de 5 años de estudio de la guitarra. Y si no estudian armonía, bueno, hay que estudiarla al momento, ¿no? Bueno, entonces continuamos. Recuerden también que todas estas clases siempre son son abiertas, entonces para compartir después también con todo el mundo que quiera ver, y son gratuitas, pero siempre está abierta la posibilidad para quien pueda y desee de hacer una colaboración. Les voy a colocar allí los links para los tengo aquí, los links les voy a colocar. Y ustedes pueden, quien quiere y lo desee, hacer alguna colaboración allí. Voy a dejar tres links para eso. De PayPal, que funciona en cualquier país menos en la Argentina. Entonces, por eso hay uno de Mercado Pago que funciona en Argentina. Aunque si alguien prefiere cuenta bancaria de allá, también tengo. Y de Patreon, que tengo una página ahí
donde estoy colocando cosas. Ahí son ese tipo de patrocinios ahí que son mensuales, pero puede ser nada, desde $1, $5 mensuales, hasta lo que quieran. Siempre bienvenido porque eso me va ayudando a trabajar más en esto que me encanta hacer y bueno, poder tener un tiempo para generar mejores materiales y cada vez más cuidados, etcétera. Bueno, antes de terminar entonces dejemos ver las preguntas aquí. Max pregunta, ¿qué pienso sobre la interpretación grabada de Miguel Llobet? Sí, creo que Miguel Llobet hace un poco de lo que les comentaba yo antes, ¿no? Esta cuestión del lagoste. Agógica constante. A mí me parece que es el registro de una época. Hoy yo creo que es un manierismo tocarlo de esa manera. No, no lo haríamos de esa manera. No deploro eso. Cuando yo lo escucho también la sonoridad de la época, escucho otros detalles. A mí me parece bello. En ese contexto, como escuchar a Pau Casals tocando las suites de Bach u otras obras, que hoy no se tocan de esa manera, pero no significaba que él estuviese equivocado. Él tenía la verdad de ese momento. Así como si pudiésemos escuchar una grabación de Mendelssohn en el estreno de La Pasión según San Mateo, en 1829, en Leipzig, probablemente nos chocaría. Lo que han hecho. Eso, si quieren, ustedes pueden verlo, justo hablando sobre la Pasión según San Mateo. En Holanda, creo que desde el año 32, si no me engaño, todos los años se tocaba esa obra y se grababa, y hay hoy en día la posibilidad de escuchar cómo fue cambiando ese estilo de ejecución en todos esos años de la misma obra, ¿no? Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, realmente el paradigma cambia mucho. A mí lo que me llama la atención es esta cuestión de hablar, bueno, intentar ver exactamente cómo hacía Sor, intentar hacerlo, u otros, cuando esa cuestión histórica no funciona para otras cosas. Por ejemplo, no hay nadie, no conozco ninguna orquesta, ningún violinista que quiera tocar exactamente igual a cómo se tocaba el violín que ustedes escuchan en las grabaciones de inicio del siglo XX. El cuarteto Bush, por ejemplo, la Filarmónica de Londres dirigida por Sir Edward Elgar, ¿no? Nadie va a tocar de esa manera. Se pueden utilizar algunos de esos elementos, pero nadie va a tocar de esa manera porque a nuestros oídos ya resulta insoportable. Entonces, como decía ayer Guilherme de Camargo, estamos en el siglo XXI y tenemos otros paradigmas, otra estética. Entonces, yo considero que es un elemento histórico, es muy válido, pero intentar tocar eso de esa manera hoy no corresponde. Y no creo que lo hayan tocado así en la época de Sor. Esta cuestión de la lógica es una cuestión que surge a finales del siglo XIX. Y dura durante, bueno, hasta ahora, pero por las primeras décadas del siglo XX. Y no es que no existía antes, pero ahí digamos que se teoriza a través de Hugo Riemann en Alemania. Y entonces esto hace que haya una exageración de su uso, me parece. Aquí Gilberto desde México nos dice que personalmente, él lo estudia, lo ha practicado todo en plaqué y funciona tan bien. Claro. Ah, o también, o como acordes, tú dices. Ir montando los acordes así, por ejemplo. Hacerlo con toda certeza.
Porque es la función armónica, que es lo último que les voy a comentar hoy. Entonces, antes de cerrar, les dejé las cosas. Y voy a colocar entonces estos links que puse al principio de la página para que no se pierdan. Si tienen más preguntas, por favor hagan. Entonces, me gustaría que me dijesen cuál es ese acorde, les voy a mostrar aquí, que les marqué, que para mí tiene una función muy importante, ¿sí? Que dos compases este acorde. Que me digan cuál es este, después cuál es este. Es un acorde que dura dos compases, otro acorde que dura un compás, otro acorde que dura un compás. Si pueden escribir en el chat ahí qué les parece, qué es eso, y vamos a discutir entonces la función estructural de esto. Ágil, lo voy a dejar ahí. Bueno. Pero piensan un segundo, si me disculpan, voy a buscar agua aquí al lado. Me da sed. Y déjame ver si listo. Para poder entender esto, ¿sí? Y después nosotros vamos a tener este y este y este. Este es más fácil. A ver si ustedes me dicen. Entonces, solo voy a buscar un poquito de agua. Bien, me pregunta ¿qué opino de utilizar el dedo anular en la música de Sor cuando su aun cuando su tratado menciona a lo que estábamos diciendo algo? Bueno, no sé si estabas cuando expliqué eso antes, pero yo lo uso. A mí me parece que hay que usarlo. Ahora, para decirles, sí, nosotros no tocamos solo la música de Sor. También tocamos las de Giuliani y las de otros. Y la de Giuliani usa todos los dedos y repite, inclusive en el anular a veces. No sé si llegan a ver aquí. Tiene tipos de arpegios que hace eso. Giuliani a veces sí prescribe el pulgar ahí, que a mí no me gusta. Y entonces no lo voy a usar. Si lo puedo, yo prefiero cambiar la digitación y no usarlo. A mí eso me parece feo. A Sor también le parecía feo. Tenemos dos opciones. Tenemos la opción de tocar la música de Giuliani como él lo haría, como creemos que lo haría, tocar la de Sor como creemos que él lo haría, o tocar la de todos esos autores, que podemos tenerlos en un mismo programa, con un aspecto técnico que incluya las mejores posibilidades de cada uno de ellos, ¿no? No vamos a usar uñas porque Sor no utilizaba, y en el mismo programa vamos a tocar obras de Giuliani o de Aguado que sí utilizaba uñas. Eso me parece que es una minucia histórica. Es interesante saberlo, como les digo, es interesante intentar descubrir cómo sonaría de una forma y de la otra, pero después es interesante que nosotros no nos aferremos a esos conceptos que, recordemos, son del inicio de la guitarra, ¿no? Se estaba estableciendo la guitarra. Entonces, yo creo que si podemos usar todos los dedos de la mano derecha, es mejor que usar solamente tres. ¿Para qué poner el dedo en la tapa si hoy conseguimos, sin ningún daño del cuerpo, tener una perfecta estabilidad de la mano sin tocar la tapa, por ejemplo? Entonces, me parece muy interesante conocer eso, pero me parece que no es necesario utilizarlo para poder tocar la música de Sor. Como les digo, así como no tocaría glissandos
totalmente de mal gusto para hoy en el violín, solo porque para intentar tocar la música, por ejemplo, las sinfonías de Elgar, como él lo hubiese hecho en la época. No, no es eso lo que interesa. Lo que interesa es el contenido espiritual de esa música, no el contenido físico, ¿no? Entonces, si tengo que ir a comprar una flauta de las que se utilizaba en Londres en 1915 para poder dar una obra, para que suene como la época, y no va a sonar como la época, porque nuestras vestimentas son diferentes, los teatros están preparados de manera diferente por la cuestión ignífuga y todo lo que quieran, entonces ya naturalmente suena diferente. Sí, esas pequeñas minucias son históricas más que musicales. Son lindas, pero ¿cambian el sentido de la obra? No, no cambian, ¿no? Bueno, ningún comentario sobre los acordes aquí. Nos queda poquito tiempo. Bien, vamos a pasar rápido por esto entonces. Primera parte. Funciones armónicas, ¿no? Primer grado, quinto, primero, en segunda inversión, quinto, primero, cuarto. Esto es muy importante, ¿no? Tenemos una alternancia entre primero y quinto, como muchas veces hacen Mozart y Beethoven, y la subdominante aparece hacia el final de la frase. Lisbeth nos dice que el A7, la séptima de los dos compases después, es un sol sostenido, fa sostenido mayor, debe estar bien. Bueno, enseguida lo vemos y vamos a confirmarlos. Hay uno que está bien, hay otros que no, pero bueno, ya sacamos la duda. Entonces fíjense cómo alternancia entre primero, quinto, primero, y cuando llega al cuarto, mismo con sexta aumentada, realmente le da ese final a la frase, ¿no? La semifrase, si queremos. Después tenemos primer acorde diferente de las funciones de tónica dominante y subdominante. Sexto grado. ¿Y de qué me sirve saber que es un sexto grado? Bueno, me sirve, el sexto grado siempre lo voy a asociar como un color diferente de la nota de tónica, ¿no? Porque es una sustitución del primer grado, pero con otra intención. Como les decía antes, tenemos la esperanza en la misma nota re. Después el segundo grado, que no había aparecido. Entonces tenemos sexto. Y esto es ya para formar la cadencia perfecta. En segundo grado, primero en segunda inversión, quinto, primero. Entonces termina con la cadencia perfecta, sin mayores problemas hasta ahí. Segunda parte, primer grado, pero que ya empieza en la segunda inversión. Quinto, primero, quinto, primero, quinto, primero, quinto, solamente dos grados. Ahora, primer grado como dominante. Esto me lleva a una digresión hacia la subdominante. ¿Qué significa esto? Un cierto relajamiento de la tensión. O sea, tensión, pero cuando voy a la subdominante, un cierto relajamiento. Solo que continúa. Entonces, dominante de re, que es un punto importante porque es la relativa mayor. Y ahí viene la magia. Thank you.
suena bello ese compás, ese pasaje. Perdón. Es el famoso acorde napolitano, es el segundo napolitano, ¿sí? Entonces no es un acorde de la séptima, de los compases, es un acorde de do mayor. ¿Cómo podemos tener un acorde de do mayor dentro de la tonalidad de si menor? Pues haciendo la técnica del segundo napolitano, muy antigua, se utilizaba en la ópera, probablemente primera vez se utilizó en la ópera de Nápoles. De ahí viene su nombre. Esto era para darle un carácter más expresivo al canto. En vez de tener... teniendo solo semitonos ahí. Y esto lo puedo justificar así. En vez de... así... entonces siempre se da en primera inversión, por eso el mi está en el bajo, ¿sí? Y por eso tenemos el arpegio de do mayor completo aquí. Es la primera vez que acontece algo así en toda la música, la primera y la única, ¿no? De tener tres notas y tenerlas en esta manera de arpegio descendente, todas por salto. La primera vez que una armonía dura dos compases, o sea, todo está dicho ahí, todo está dicho ahí. Y ahora, este es el acorde de mi sostenido con séptima disminuida. Tenemos mi sostenido, sol sostenido, si, re, o sea, una dominante de la dominante. ¿Cuál es la dominante? Fa sostenido mayor. La dominante de la dominante, tanto puede ser do sostenido mayor como el acorde sobre mi sostenido, es lo mismo por acaso, con re disminuido. Entonces tenemos un segundo grado que es una subdominante, tenemos la dominante de la dominante, es decir, va mucho más allá de lo que precisa, y tenemos la dominante para llegar a la tónica. Entonces escuchemos este pasaje después de la monotonía de... que viene de aquí. Entonces vean cómo voy a tocarlo de manera prosaica ahora. Esto es solo como está escrito, como si estuviese leyendo sin entender la música. Esto sonaría así. Para mostrar los acordes, ¿sí? Crecí, lo más fuerte y relajo. Pero así está tocada de manera prosaica, de una manera que si yo lo escucho así, me aburro, por ejemplo. Por más limpio y lindo que esté tocado en cuanto al sonido. Lo voy a tocar ahora de una manera que no digo que sea la única, pero que digo que está colocada en función de lo que la música está diciendo. Entonces, yo no haría... yo voy a marcar cada una de esas llegadas
de acuerdo al orden de importancia que tenga dentro de la frase. ¿Cómo? ¿Sí o más o menos? Aquí me valgo de varios recursos. Bueno, ustedes me dirán, pues. Y eso me lleva a que haga la reprise, que es la repetición del tema inicial, mucho más suave que la primera vez. Entonces ahí respondiendo la pregunta de las dinámicas y todo. ¿Es la misma música? Sí, pero está en un lugar diferente. Es como, como irnos, como mudarse de ciudad, de país, de continente y volver años después a los mismos lugares que transitábamos. Están ahí, los reconocemos, pero no son los mismos. No pueden ser los mismos viéndolos después de lo que aconteció en el medio, ¿no? De viajes, de diversas situaciones de vida, no puede ser lo mismo. Entonces, no es lo mismo cuando la pieza comienza que cuando la pieza hace después de lo que pasó. Porque fíjense. ¿Ser el caso contrario? Podría ser, pero no en esta música. Eso va a depender de lo que tenga antes. Y lo que tengo antes aquí me dice claramente que la música no se afirma, sino que está pidiendo permiso a surgir nuevamente. Seguimos. Recordando momentos del pasado. De poder ir a un lugar diferente del cual quedó atrapada. Siempre recuerden que era. No puede salir, no puede salir. Y entonces. Llega a este punto que tiene una cierta luminosidad, pero que no puede ser el lugar de reposo, ¿no? ¿Por qué? Si fuese llegar, esto es, creo que es una aberración aquí en este punto, pero si hiciese algo para que mi resultado final fuese, hubiese llegado a la conquista de algo, el problema hubiese sido resuelto felizmente. ¿No? Pero aquí no es lo que acontece. Hay una nueva esperanza, pero aquí ya comienza la demostración de que la esperanza era vana. Qué acordes eran estos, pero fíjense que una cosa que mantuve en silencio hasta ahora, propositadamente, cuando hablamos de los saltos melódicos, etc., siempre dos notas de la misma, del mismo nombre, salvo estos momentos que hablamos, etc., comienzan los saltos, vimos aquí, ¿sí? Vimos aquí y vimos aquí, y ahora
aquí tenemos este salto descendente aquí, y aquí tenemos el mayor salto melódico de toda la música, el de sexta menor, ¿no? El mayor salto había sido en el punto culminante el de quinta justa, sí sería si fa, y tenemos aún un semitono más, sexta menor. Mucha gente lo toca a veces con ese mi sonando demasiado, y entonces parece que fuese, que eso fuese la línea del contralto y la del soprano, cuando no. Y esto hace toda la diferencia. Bueno, entonces para terminar les digo que estos acordes son, vamos de atrás para adelante. Acá llegó, se esperaba un primer grado, que no vino, es sustituido entonces por la cadencia de engaño, una vez más el sexto grado, ¿sí? Es una forma de colorear este sí. Entonces, antes de esto, tenemos el quinto grado con séptima, sí, fa sostenido mayor. Y aquí, una vez más, tenemos la dominante de la dominante, ¿sí? O sea, que es el segundo grado mayor con séptima. O sea, es el mismo que este, en cuanto a función, pero un poco menos... menos fuerte, no me sale la palabra exacta, en el sentido de que no es un acorde de séptima disminuida como este, menos intenso, es un acorde mayor con séptima, no es tan dramático como el otro, ¿no? Y ahí una vez más la cadencia perfecta. ¿No? Tenemos el segundo grado con quinta y sexta, bueno, esto tanto puede ser un segundo grado con séptima, como algunos lo consideran, como un cuarto grado con sexta. Es lo mismo, lo que importa es que es una función de subdominante. Primer grado en segunda inversión, quinto y obviamente el primero para terminar. Entonces vean que desde la nota más aguda hasta la más grave transcurren pocos compases esta vez. Esto nos dice entonces que la construcción fue yendo de manera gradual y lo que estaba más espaciado en el tiempo ahora se va comprimiendo. Hay más eventos en la misma cantidad de tiempo que percibía antes. Esto impele la música hacia adelante. Por eso también considero que no son necesarias las repeticiones en esta pieza. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido también. Ah, había más mensajes aquí, no vi. Así. Do mayor en primera versión. Sí, lo que importa en este caso del do mayor es, o sea, de qué me sirve el do mayor en si menor, ¿no? Reconocer que es un do mayor es fundamental, claro. Y yo preciso preguntarme de qué me sirve saber que hay un do mayor en el mundo de si menor. Bueno, ¿es normal esto? Sí, es una de las armonías que se utilizan desde, inclusive, sí, desde el principio del barroco, yo diría, para no arriesgar a decir desde antes. Desde el principio del barroco la encontramos, y es el segundo grado rebajado, entonces, ¿sí? Que tiene función de subdominante. Y en el caso del mi sostenido disminuido, lo que importa saber aquí es que es dominante de la dominante.
¿sí? Esto es muy importante para establecer las bases, los pilares de la casa, que es la tonalidad. Entonces, teniendo esa estructura, teniendo el ámbito melódico y teniendo la concepción rítmica de la pieza, con los momentos en que puedo utilizar la gógica, nosotros tenemos unos buenos parámetros para realizar una interpretación de esta obra que no se vea como un mero ejercicio, a pesar de que la obra se llama un ejercicio. De acuerdo, el ejercicio es técnico, pero la pieza es música, y esa es música de alto nivel a pesar de su simplicidad. Nota la mano de un maestro, por eso es que quería compartir con ustedes esa posibilidad, ¿no? Esa diferencia que he hecho respecto a las últimas clases, de donde comentaba decenas de obras, digamos de pequeñas obras dentro de un corpus mayor. Aquí quería mostrarles cómo es posible extraer muchísima información de una simple página de música, ¿no? Vemos aquí, ustedes la están viendo en la pantalla. Entonces, si hay alguna pregunta más, me gustaría por favor que pudiesen colocar ahí antes de que cerremos hoy. Entonces, creo que hablamos de, bueno, de la edición, de problemas que hay en la edición, formas de lectura de la edición, hablamos de la forma, de la armonía, del ámbito melódico y cómo ese ámbito melódico se construye, o sea, los tipos de melodía, que hay grados conjuntos casi siempre. Esta es la característica de este ejercicio, con repetición de notas por compás, lo cual nos lleva a una forma técnica de poder ejecutarla también. Reconocer que hay saltos, dónde están esos saltos y cuáles son las notas más altas, si coinciden entonces con los pequeños puntos culminantes de las semifrases y después con el punto culminante de la obra. Bueno, hay dos. Este, que es el principal, es el punto culminante de la obra, y este es el punto culminante de la conclusión de la obra, digamos. Es menos intenso que este, en cuanto a armonía, pero es muy notorio en cuanto a melodía, porque me lleva a la nota más aguda de toda la pieza, ¿sí? Entonces, es así que se construye esta obra. Tenemos la primera parte con 16 compases, la segunda parte con 32 compases. Entonces ustedes ven que la estructura de 8 en 8 está muy bien dispuesta aquí, en una cierta facilidad en encontrar eso, y a través de estos gráficos que les he mostrado, ustedes pueden encontrar diferentes tipos de visiones aquí, ¿no? Bueno, era eso lo que tenía para compartirles hoy, recordándoles la invitación para más tarde. Los que no estén inscriptos en el congreso no deben haber recibido los links para ingresar en la sala de Zoom. Entonces, si ese es el caso, pueden enviarme un email que con gusto les envío hoy para ustedes ingresar. Mi email es mi nombre todo junto, gmail.com. Lo voy a escribir aquí por las dudas, recordando una vez más que quien quiera y pueda contribuir siempre es bienvenido para continuar este trabajo, que voy a continuarlo porque es algo que me gusta poder compartir con ustedes. Creo que es útil, pero bueno, esto siempre sirve para poder generar más y mejores contenidos
a través del tiempo. Hay varias personas a las cuales agradezco ya que han contribuido durante las clases anteriores. Para ellas va mi agradecimiento y para ustedes también siempre por la presencia y por la posibilidad de compartir. Recuerden ahí que les dejé los links de las grabaciones también. Espero que les guste, que les haya servido. Y bueno, vamos a dejar por aquí. Pueden dejar sus comentarios también después. Voy a subir el video y pueden colocar los comentarios ahí y enviarles para las personas. Desde ya, muchas gracias y hasta la próxima clase abierta. Un saludo a todos.